A las buenas, gente. Tras las explosivas medidas contra la lavandería, vamos a volver al bar de Cipriani a ver qué vamos a hacer en la siguiente misión. Vaya, parece que no está. Así que me ha dejado una nota. Mira, parece que han captado el mensaje los de la lavandería. Qué poético eres, Tony. Qué poético eres. Pues imagínate conmigo, chato. Bueno, vamos a coger el coche. Y vámonos. Bueno, parece que al menos nuestros esfuerzos han servido para algo, porque han decidido pasar por caja. Ahora solo espero que no se tuerza la cosa. Aquí, antes de nada, te recomiendo que te pongas el coche en una buena situación para salir pitando. Por si las moscas. Y ante todo, procura tener la pared a tu espalda. Porque en cuanto cojas el dinero, en las inmortales palabras del almirante Akbar, es una trampa. Así que tienes que acabar con ellos. Algunos te vendrán con bates, pero algún otro te vendrá con pistolas. En cuanto veas a los de las pistolas, acaba inmediatamente con ellos. En primer lugar. Y ya solo queda uno, que es el de ese camión que te está bloqueando. Le tiras una granada y asunto resuelto. Y ahora tenemos que llevar el dinero de vuelta a Tony. Pero el problema es que nuestro coche ha desaparecido. Mira, me quedo el tuyo. Ala, a tirar. Ala, vámonos de aquí. ¿Es que detesto eso? Que deje el coche y desaparezca. Pero antes, por si las moscas, vamos a curarnos. Los símbolos con el corazón te restablecerán la salud, así que si andas flojo, intenta recordar dónde están. Bueno, ahora giramos y llegamos al bar. ¡Hala! ¡Para adentro! Y aquí lo vamos dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a conocer ya por fin al jefazo de la familia, Salvatore Leone. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.